Como decía, frente a este paisaje monumental que acabamos de ver, yo voy a hablar de un paisaje eh, natural o pretendidamente natural, eh, como también explicaré, y eh, un paisaje que solo existe eh, en la imaginación. De quien crea eh, este, eh, esta auténtica construcción eh, cultural y también en el deseo de quienes soñaron realmente con, con estos mundos o quienes los, los eh, imaginaron. Y me voy a ceñir más o menos a eh, un momento que es eh, este momento del Tardo Gótico, de, de fines de, del, del periodo medieval. Eh, entendido de una manera bueno, pues un poco flexible y un poco extendida y también pues, eh, aludiendo a algunas obras anteriores y algunas posteriores pero siempre dentro un poco de este de este contexto que es donde estas geografías imaginarias van a tener una presencia más eh, importante y más llamativa como eh, muestra de las aspiraciones colectivas del imaginario medieval eh, el viaje Comienza, en, a ver, vale. Comienza mucho antes del periodo medieval, eh, porque bueno, nos tenemos que retrotraer al eh, momento de la creación, al inicio eh, de los tiempos, por lo menos según la tradición judío-cristiana, cuando eh, Dios, al crear el mundo, coloca en, en ese mundo eh, recién creado un jardín en el oriente, el jardín del Edén donde hace brotar de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar. Y eh, estas son dos cuestiones, la, estas, eh, estos árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, que me interesa también que nos quedemos un poco con, con ellas, porque van a mm, eh, estar continuamente eh, sobre la mesa. Eh, el, el, paraíso, eh, el paraíso terrenal es un paraíso alimentario es un, paí, es un paraíso donde el hombre no tiene que buscar la comida la comida está por todas partes es decir tiene sus necesidades básicas cubiertas pero no solamente las necesidades digamos alimentarias las necesidades más eh, físicas sino también eh, las eh, necesidades o otro tipo de necesidades de carácter más eh, bueno, más eh, espiritual, por decirlo de alguna manera. Es decir, la, la comida que tiene disponible no solo le sacia, sino que está rica, es sabrosa y además eh, es hermosa de ver. ¿no? También apela a, a, estos, a estos sentidos. Bueno, no voy a contar la historia de, de, la, de la caída del hombre, que todos conocemos, pero sí me interesa también tener en cuenta desde el principio de este, de este viaje cómo eh, cuando eh, el hombre hace lo único que no puede hacer, que es comer de lo que no puede comer, puede comer de todo lo demás, pero no de un árbol eh, concreto. Eh, es castigado y es castigado también de eh, una manera que va a tener también una trascendencia en toda la historia posterior de estas eh, eh, geografías imaginarias, porque eh, se le castiga a eh, comer eh, de la tierra, pero de una tierra eh, agradable, de una tierra que da espinas y abrojos, comerás de las hierbas del campo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, la comida ya no va a estar rica, no va a ser tan interesante como la que tenía a su disposición y además va a tener que trabajar para poder conseguirla. Es decir, hemos eh, cambiado también el nivel de eh, satisfacción o de agrado del alimento y además hay que trabajar para conseguirlo. Ya digo, esto más adelante veremos tiene también su importancia. Bueno, pues a este eh, primer paraíso se van a ir añadiendo en nuestra historia eh, otros tópicos que eh, aportan culturas y tradiciones diferentes y del mundo clásico, pues eh, no voy a entrar en ellos, pero sí eh, eh, citaré pues, eh, el tópico de la edad de oro de, ese, de esa época eh, maravillosa y, y también eh, bonancible o mitos como eh, el de Arcadia, que eh, aportan, pues, eh, como decía, pues, eh, el mundo clásico, la cultura pagana del mundo clásico, pero también van a aportar las descripciones, las cosas que cuentan, las, las historias que cuentan los viajeros que desde el mundo antiguo y durante toda la época medieval se van a aventurar más allá del mundo conocido y que van a contar lo que vieron, la maravilla que vieron, pero también la, la maravilla que se inventaron, que no vieron o que sublimaron ¿no? a partir de, de lo realmente visto. Y van, vamos a empezar a ver eh, en diversos tipos de soportes, eh, como por ejemplo en los mapas, porque se empiezan incluso a localizar eh, en los mapas estas geografías fantásticas, eh, eh, estos lugares, eh, ya digo, soñados o, o imaginados, como eh, en el caso que vemos aquí del eh, Beato del Burgo de Osma, en este estupendo Mapamundi, muy conocido, como junto a eh, los tres continentes conocidos en el momento, Europa, Asia y África, vemos eh, a eh, la derecha, en la parte de abajo, este cuarto continente, las Islas del Sol o el lugar donde habita el Sol, un paisaje quemado, un paisaje, lógicamente ahí habita el Sol, hace mucho calor y no hay gran vida natural, como se puede ver, pero sí empiezan a aparecer también estos personajes fantásticos que habitan estos territorios, como el Estiápodo, que como todo el mundo lo conoce, pues no voy a, a, a contar ¿no? el tipo de personaje que es, pero que eh, es un habitante habitual de todos estos eh, mundos fantásticos. ¿no? Y en la, el propio libro de las maravillas de Marco Polo, que es un poco el libro fundacional de los viajeros medievales. Eh, aparece de nuevo el estiápodo con el gastrocéfalo con los salvajes, es decir, estas eh, geografías imaginarias tienen también sus habitantes y son habitantes también eh, eh, maravillosos. ¿no? Eh, se mueven también en el mundo de, de, lo, de lo fantástico. bueno, eh, estos tópicos eh, que estamos viendo se van a materializar eh, a partir, sobre todo, de época bajo medieval en eh, lo que Jacques Legoff ha eh, denominado la única utopía medieval, la única auténtica utopía medieval, que es el mundo de Cucaña, el mundo o el país de Cucaña, mm, que es el gran nombre ¿no? que eh, amalgama todo ello, pero que tiene también otras denominaciones según los lugares. y y los, y los momentos. Eh, la primera denominación de Cucaña aparece en el siglo XII, hasta el momento es la primera localizada, pero hay un acuerdo general entre quienes han estudiado estos temas, que seguramente existió desde mucho tiempo antes, eh, en el ámbito de la cultura popular de difusión, sobre todo oral. Eh, en el siglo XII, como decía, la primera referencia que tenemos, una alusión a, a, este, a este lugar, eh, se encuentra en los carmina burana en uno de cuyos poemas eh, se cita a un abas cucaniensis un abad eh, de cucaña, que eh, sería el cabeza de una cofradía profana evidentemente que se dedicaba como bueno, pueden ver un poco en el texto eh, posterior a eh, vivir en las tabernas y a beber a comer y a amar bueno, pues eh, a la buena vida como es habitual pues en los poemas de los carmina burana un siglo más tarde, a mediados del siglo XIII, eh, un, eh, un poema, un, un fablio, uno de estos cuentos cortitos, normalmente en verso, que eh, se eh, extienden fundamentalmente desde la literatura popular francesa, eh, recoge ya con mucha mayor extensión este país de Cucaña y ya, nos indica algunas de sus características. Lo que ven ahí es el primer folio de la versión más antigua que tenemos de ese pequeño cuento, que es una obra en verso en dialecto picardo pero a partir de la cual hay muchas más. Hay varias versiones eh, diferentes que se han, que se han conservado en, eh, en la literatura en verso en eh, distintos lugares, en distintos países de Europa, porque va a tener bastante éxito en, en los diferentes lugares. ¿Qué es esto de Cucaña? ¿Qué nos dice este fablio sobre este país de Cucaña? Bueno, pues eh, es un lugar mmm, de localización geográfica indeterminada, no se sabe dónde está y es difícil ¿eh? poder saberlo y llegar a él. Casi te tienes que topar con él para poder eh, entrar allí. Desde luego está lejos, no es algo que uno tenga así muy accesible. Es un paraíso alimentario, de nuevo, como ese paraíso original perdido por el hombre y que... Eh, a lo largo de, de su historia intentará recuperar a través de esas tierras prometidas en varias ocasiones por Dios al hombre. Pero Cucaña no es simplemente un lugar donde se pueda comer de todo y esté todo rico y los árboles sean bellos, como decía el Génesis, sino que además es un paraíso gastronómico. Es decir, la comida está hecha, está ya cocinada y además eh, está cocinada. Mmm, eh, componiendo los accidentes del paisaje, las montañas, los árboles, los ríos, todo está hecho de comida y de comida lista para ser consumida y eh, además eh, con una especialización local. Es decir, eh, eh, los, en los diversos países donde este mito de cucaña tiene eh, difusión, eh, la composición eh, alimentaria de todos estos elementos va a ser diferente y va a obedecer a la tradición gastronómica del lugar. Por ejemplo, en el ámbito italiano, pues eh, en Cucaña las eh, montañas son de queso parmesano. Eh, por todas partes hay ravioli y macaroni eh, y eh, los ríos son de vinos italianos y además con denominación de origen. ¿eh? se nos dice exactamente qué tipo de vinos son. o en el caso de la cucaña holandesa los vinos ya son de cerveza ¿eh? que lógicamente pues está más dentro de la tradición eh, local. o en el caso español eh, eh, también tenemos eh, montañas eh, de, de mazapán, eh, los árboles dan hojuelas y manjar blanco o, eh, en nuestro caso, los ríos son de gazpacho de vinos de Rivadavia. Es decir, que eh, no solamente se trata de satisfacer, de, de, de satisfacer la, la demanda de comida y de bebidas, sino que además se haga al gusto de, de cada zona. Eh, en Cucaña, además. Quien más duerme más gana, nos dice una, una fuente hispana. Es decir, no se trabaja, no hay que trabajar. Esto de comerás el pan con el sudor de tu frente se acabó. Ahí no, no trabaja nadie, lo vamos a ver después. Es más, el que trabaja va a la cárcel y se le castiga físicamente. Está absolutamente prohibido el hacer cualquier tipo de esfuerzo. El amor es libre sin ninguna limitación y sin ninguna norma y no hay enfermedad vejez o muerte porque hay una fuente de, una fuente de la juventud que eh, soluciona también ese, ese problema. Eh, en, en el caso hispano, eh, cucaña se va a transmutar en, en Jauja, eh, que es básicamente lo mismo, pero eh, a partir del de descubrimiento de América y de, ya de las primeras cartas que envía, eh, Cristóbal Colón, con las primeras descripciones de lo que allí se están encontrando, pues mmm, crece esa esperanza en que realmente ese mundo maravilloso que aquí se había simplemente soñado pudiera ser... Eh, real ¿no? y pudiera haber, eh, haberse encontrado finalmente ese país de Cucaña. Eh, con el avance del descubrimiento y de la conquista, pues esa esperanza se va diluyendo y se va viendo que realmente eh, no es así. Eh, y bueno, pues eh, Jauja va quedando un poco, sobre todo en la, en la literatura eh, posterior, porque se desarrolla fundamentalmente en la literatura de época moderna y, y, de, y de corte popular. Eh, pues va quedando un poco como un, tuen, un cuento para inocentes, ¿no? le, es lo que se le cuenta al tonto que se lo cree para reírse de él. ¿no? Entonces ahí eh, se recoge también ¿no? un poco esa esperanza profana, esa esperanza, perdón, frustrada. Eh, yo les ponía ahí eh, una página, la primera página de un pliego de Cordel, que es una de estas fuentes que a lo largo de toda la Edad Moderna eh, va extendiendo este, este mito de Jauja, y eh, que nos muestra cómo se, eh, se, se mantiene eh, el mito a lo largo de toda la Edad Moderna, incluso principios de la contemporánea en España, pero cómo también en América, América, eh, se, en, en América se extiende este, este tópico de jauja. Y lo que tienen ahí es un extracto pequeñito de un corrido me mexicano que eh, incide también, recoge también esos mismos tópicos que comentaba antes: el paraíso alimentario o gastronómico. Eh, adaptado al gusto eh, local, pero también la, eh, o, la obligatoriedad de, de no trabajar nunca. ¿eh? Se, le, se le dan patadas al que quiera trabajar. Es decir, eh, entra a formar parte también de la tradición eh, cultural eh, americana. Vale, todo esto eh, está muy bien. Me preguntarán eh, qué tiene que ver esto con, con el arte o qué eh, proyección artística eh, tiene. Pues la verdad es que Cucaña no va a tener un gran éxito por sí misma en eh, el mundo de la representación plástica y cuando lo tiene lo vamos a encontrar siempre bastante ligado a, a un tipo de expresión plástica bastante popular como es, por ejemplo, el, el grabado. De hecho, eh, bueno, este es el grabado más antiguo que yo he podido localizar que representa este país de, de Cucaña, un grabado, como ven, de 1530 ya, de Erhard Schön. Eh, que va a inspirar este, esta otra obra mucho más conocida. Siempre que se busca Cucaña, aparece la obra de Bruegel, que es eh, la obra más importante que eh, muestra eh, gráficamente, plásticamente, este mundo, eh, que es una obra también eh, tardía, como se puede ver, pero que nos muestra casi todo esto que yo he ido comentando y que ayuda a fijar el canon de Cucaña. Si se fijan eh, al fondo... Eh, por aquí se accede a Cucaña. Esto es una montaña de gachas, eh, cuya entrada no está muy eh, publicitada, por así decirlo, no es fácil llegar a ella, pero es que además, para poder eh, eh, atravesar esa montaña, no se, no se sube por ella, porque lógicamente no tiene consistencia, hay que atravesarla por el centro, hay que hacerlo comiéndose las gachas, ¿eh? con lo cual. Siento que no se vea demasiado bien, pero aquí está llegando un nuevo habitante al país de, de Cucaña que trae en la mano un gran cucharón con el que ha ido comiéndose las gachas para poder llegar, para poder entrar en ese, en ese lugar. Eh, como comentaba antes, es un lugar aislado. Si se fijan también al fondo, esta parte blanca indica que está rodeado por un mar o por un río. Eh, en algunos casos se, se, la, se define Cucaña como una isla. Eh, pero en cualquier caso de leche ¿Mm? y además está vallado, esto se ve más o menos aquí, no se aprecia muy bien, pero está vallado con vallas que están hechas de ristras de salchichas. ¿Eh? Eh, como decía, todos los elementos que, que conforman el paisaje son eh, alimentarios, eh, los árboles, las montañas, los ríos, todo ello. Además, eh, por Cucaña, pues como ven, corre la comida eh, lista para ser. Consumida, aquí vemos un huevo que, al que le han salido patas y anda por ahí con una cuchara colocada encima para que se pueda consumir directamente. O este cerdito que ven aquí con el cuchillo que lleva atravesado en el lomo para que cualquiera pueda cortar la parte que, que quiera. O el eh, ganso que él mismo se está emplatando, ¿no? se está colocando en, en el plato. Es decir, la comida está hecha y eh, va ella a ti. No tienes tú ni siquiera que moverte para poder cogerla. Eh, además, no sé si se ve a ver. ese personaje de ahí lo vemos mejor en este grabado de Peter van der Heyden, que eh, eh, difunde la obra de, de Bruegel a través de este otro medio, y como ven, aquí vemos lo que está haciendo este soldado que está debajo de esa casa, eh, cuyo tejado está hecho de tortas. Y que tiene, está con la boca abierta y mirando a, al, al cielo. ¿Para qué? Pues para que le caiga un pajarito ya cocinado directamente en la boca, no tiene más que hacer que abrir la boca y eh, se alimenta ya directamente. Y eh, como veíamos antes, no me atrevo a pasarlo para atrás por si acaso. No sé, sí, tengo miedo. Que quería volver a esta, porque como vemos, los eh, habitantes de este país no hacen nada, no tienen nada absolutamente que hacer y están todo el día eh, echados, durmiendo y eh, cogiendo la comida cuando les apetece o cuando la necesitan. Pero vemos también, y creo que esto quizás lo más revolucionario de este mundo de Cucaña, eh, que es un país igualitario. Todos son iguales, todos tienen las mismas, los mismos derechos, las mismas obligaciones, que es ninguna, pero hay todo el mundo es igual y eh, bruegel nos lo muestra claramente eh, colocando en primer plano a un campesino a un soldado y a un burgués enriquecido todas las capas de la sociedad por lo tanto disfrutan de este mundo de cucaña bueno eh, cucaña no es el único eh, territorio paradisiaco que evoca el, el hombre medieval y eh, debido al escaso éxito que cucaña como tal ha tenido en, en el arte, pues eh, he dedicado la segunda parte de mi presentación a evocar otro de estos eh, territorios o de estas geografías imaginarias que sí tuvo una plasmación artística muchísimo más eh, clara y que además tiene una relación con, con el mundo de Cucaña mucho más eh, evidente de lo que en principio eh, podría parecer. A ver, vale. Y me estoy refiriendo al eh, episodio del racimo de uvas y de los exploradores que traen el racimo de uvas de Tierra Santa, un episodio bíblico que, eh, bueno, sí que tiene una repercusión artística importante, como, como comentaba. El episodio creo que también es bien conocido, creo que no necesita. Eh, que, que se explique, eh, pero bueno, mmm, resumiendo mucho para aquel que no lo tenga así como muy claro, eh, pues eh, al, al llegar a la tierra de Canaán, después de sacar a los israelitas de, de Egipto, eh, Moisés antes de entrar en esa tierra y ver si realmente es la tierra prometida por Dios y si realmente se puede vivir en ella, si es buena tierra, si está habitada y por lo tanto no va a estar ya. Eh, cogida eh, por decirlo de alguna manera eh, manda a una serie de exploradores uno por cada tribu para que bueno eso exploren y traigan las noticias pertinentes vuelven varios dos de ellos caleb y josué que son los que tienen aquí representados en varias eh, ilustraciones de distintos eh, de manuscritos eh, pues van a regresar con el racimo de uvas gigante diciendo diciendo que, eh, que la tierra es buena, que los frutos son importantes, eh, además del racimo de uvas, que es lo que habitualmente se reproduce, eh, la Biblia nos dice que trajeron también granadas e higos y que es una tierra que mana leche y miel que es un tópico que se repite en la Biblia en varias ocasiones y que indica esa, ese paraíso alimentario, esa importancia que tiene el alimento, la comida, y la comida no solamente saciante, sino también sabrosa en eh, el, eh, la definición ¿no? de, de, un, de un paraíso, de una, un, de, de una tierra prometida, como, como en este caso. Eh, el tema que ha quedado de todo ese episodio eh, es, eh, en, el, en la representación artística, es evidentemente los dos exploradores con el racimo. En algún caso ven que no es el racimo, sino es ya el vino que ha producido ese racimo, contenido en diversos tipos de, de recipientes, y que tuvo un éxito enorme por eh, esa doble dimensión que vamos a ver ahora. Eh, religiosa y profana. Es decir, es un tema que puede interpretarse desde el punto de vista eh, religioso, que es evidentemente el que más éxito va a tener, pero que también va a recordarnos algunos de esos tópicos de cucaña y por lo tanto va a tener también una interpretación de carácter eh, eh, profano, eh, creo que, que relevante. La relación visual eh, evidente que podemos, que cualquiera. Eh, haría eh, eh, al ver eh, esta escena es eh, recordar cómo el racimo nos está llevando al cuerpo de Cristo colgado de un madero. ¿no? El, el racimo que ellos traen colgado de un, de un palo eh, es eh, eh, la, la imagen, el antecedente del de, eh, cuerpo de Cristo colgado de ese, de ese madero. Y eh, además, y, las interpretaciones que tanto los padres de la Iglesia como los primeros exégetas hicieron de este episodio eh, nos llevan a ver en estos dos personajes, en Caleb y Josué, uno delante y otro detrás del racimo, a eh, esta dualidad habitual en los programas tipológicos, Antiguo Nuevo Testamento, la Iglesia, la sinagoga. Eh, incluso en algún caso el buen, el mal ladrón, puesto que uno da la espalda al racimo, es decir, no está aceptando a Cristo y el otro eh, lo está mirando, por lo tanto, se entiende como, como aceptación. Es decir, el racimo es evidentemente el vino que se transforma en eh, el cuerpo de Cristo durante la Eucaristía y que se relaciona con otros muchos temas eh, que simplemente voy a mencionar porque no hay tiempo para profundizar en más, eh, que van a tener también una importancia eh, y una expresión artística eh, relevante y abundante en este periodo final de la Edad Media, como puede ser el tema del lagar místico donde vemos a Cristo. Eh, sustituyendo a ese racimo y metiéndose en la prensa en el lagar para eh, que su cuerpo, de su cuerpo eh, prensado se extraiga la sangre como eh, líquido eh, bueno, eh, revivificante y, 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 y redentor ¿no? y que da lugar también pues a todo el gran culto de la sangre de cristo que se va a eh, extender eh, desde, este, desde este momento. Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho en esto, pero eh, Evidentemente estos temas que inciden en la importancia del sacrificio de Cristo, en la importancia de ver el sacrificio de Cristo la, o la crucifixión como una victoria sobre el pecado, van a tener también una enorme repercusión. Y nos lo vamos a encontrar este tema de los exploradores del racimo, curiosamente no tanto en las obras más importantes de pintura o de escultura, sino en obras, bueno iba a decir menores, pero tampoco realmente, pero en, en soportes que tienen mucho que ver con la función eh, de, del, del propio tema y con la relación del tema con, eh, con la Eucaristía. Por ejemplo, en cruces de altar como esta, eh, ven ahí el detalle de, de, la, de la escena, o en candeleros y relicarios, estos son placas eh, de relicarios, o en ambones, es decir, en elementos objetos litúrgicos utilizados en el ámbito y en el entorno del altar y relacionados con, con la Eucaristía. Este es el famoso altar, hoy altar de Kloster Neuburg, pero que originalmente era un ambón eh, y en el que, como pueden ver, um, eh, el racimo se asocia directamente con el tema de la, de la crucifixión. Lo vamos a encontrar también en libros eh, ilustrados y no tanto en ilustraciones de la Biblia en el pasaje bíblico correspondiente, sino en estos otros libros que utilizan sobre todo eh, estos eh, programas de carácter tipológico en los que se recogen los eh, antecedentes de, eh, de Cristo y en general de, de, de la historia de la pasión eh, a través de estos temas veterotestamentarios, eh, ahí a la izquierda ven un Especulum humana de Salvationis con eh, la escena del racimo eh, relacionada con la crucifixión de Cristo y a la derecha una Biblia Pauperum donde eh, este tema se relaciona, antecede al, eh, bautismo, al bautismo de Cristo. Es decir, nos permite poner en relación y se pone en relación continuamente con temas fundamentalmente de, de la pasión. Eh, bueno, también lo podemos encontrar en, en vidrieras, donde es también un tema muy habitual. Y es un tema muy habitual en general en todas las artes del fuego, en todas las artes, la, la, metalistería, la metalistería, la orfebrería la vidriera, donde eh, la materia se va a transformar por efecto del fuego, por efecto del calor, recordando de esta manera también la transformación que el vino eh, eh, re, eh, sufre durante eh, la Eucaristía, convirtiéndose en la sangre de Cristo. Es decir, la misma, eh, la misma materia de la que están hechas estas obras eh, nos remiten igualmente a, al mismo concepto. O, muy curiosamente, en... Los eh, platos limosneros que ha estudiado el profesor Cruz Balbovinos, eh, que eh, utilizan muchísimo esta, este tipo de, de representaciones, los platos que se pasan durante la misa para recoger las limosnas, eh, entre otras ocasiones dentro de, de la celebración de la misa, eh, en el entorno de, del momento en el que se produce la, la, transubstancia, la transubstanciación y que además me permite conectar con ese significado profano, esa segunda parte de, del tema que, que comentaba antes, puesto que algunos de estos platos... Eh, son reutilizaciones de elementos de vajilla, es decir, el, el plato eh, originalmente puede ser, un plato puede haber, haber sido hecho como un plato limosnero directamente o puede ser una obra, eh, un objeto eh, reutilizado de, de, de la vajilla y eh, nos traería de nuevo a la mente el uso alimentario de, de, del vino, ¿no? el carácter del vino como, como alimento. Y como alimento... Bueno, me voy a saltar un poquito esta, esta obra. Si tengo tiempo, vuelvo detrás después a ella. Ay, Dios, ya me fui. Perdón, voy a ver si consigo volver atrás. Vale. Bueno, porque el vino no solo es el referente de eh, el, la Eucaristía y de la sangre de Cristo, sino que también es una bebida alcohólica. Y, eh, lógicamente, eh, como bebida alcohólica, y todos conocemos los efectos de las bebidas alcohólicas, pues tiene un componente, un posible componente profano que nos devuelve eh, al mundo de Cucaña eh, y que me permite, bueno, pues a través de, de estas imágenes... Eh, ir un poco también al, al origen bíblico ¿no? de, de esta idea del vino de este carácter profano del vino eh, y de sus efectos perniciosos, porque eh, el vino va a empezar a ser cultivado por Noé cuando eh, tras el diluvio Dios eh, eh, renueva eh, la alianza con, con el hombre a través de, de la figura de Noé y le permite comer carne sin sangre y eh, cultivar y beber vino. Y eh, bueno, pasa lo que tiene que pasar, no es emborracha, es el primer borracho de la historia que conocemos, por lo menos de la historia bíblica. Y eh, bueno, pues eh, tenemos este tema también conocido que ven eh, a la izquierda de la borrachera de Noé y de cómo en ese estado de absoluto descontrol del cuerpo y de su bueno, estado físico y psicológico pues acaba en esta actitud indecorosa de la que sus hijos reaccionan o produce distintas reacciones en sus hijos unos de ellos horrorizándose y no queriendo ni ver lo que están viendo esa escena indecorosa pero otros burlándose y riéndose. Es decir, eh, el, eh, el, el vino eh, tiene también este, este mm, carácter que eh, da lugar a la burla, a, a la risa, al, al humor y que es propio también del mundo de, de cucaña. Y esto mismo, esta dualidad entre lo religioso y lo profano, lo encontramos en otro soporte, que es como yo llegué al mundo de Cucaña, a las sillerías de coro, eh, donde es eh, increíblemente abundante eh, este tema, en un contexto, además, en el que no son muy abundantes los temas puramente eh, religiosos. A pesar de que, evidentemente, el contexto da lugar a ello. Es decir, la sillería de Cono, como todo el mundo sabe, es el mueble principal del espacio coral, que es, a su vez, eh, junto con el altar mayor, el principal eh, centro de actividad litúrgica de, de cualquier templo y, por lo tanto, es, eh, desde el punto de vista religioso, un entorno enormemente importante. Pero, curiosamente,. Esta escena suele estar representada fundamentalmente en las misericordias, como pueden ver en la mayor parte de los ejemplos que ahí aparecen. Es decir, en ese elemento que se añade en la parte baja del asiento para que cuando eh, la persona que ocupa la silla ya no está sentada sino de pie pueda apoyar, apoyar la parte trasera de su cuerpo. Lógicamente eh, que eh, por ese contacto con una zona no eh, muy noble del cuerpo, pues normalmente se eh, dedica a. Eh, a temas, a, a figuras de carácter más profano, y es muy inusual encontrar temas eh, religiosos en, en, esos, en esos elementos. Y sin embargo, el racimo, el tema del racimo, está ahí, como pueden ver, de manera bastante abundante. Sí es cierto que está ahí eh, retomando de nuevo esta doble. Mmm, Naturaleza religiosa y profana, porque es muy habitual, por ejemplo, que esté, que nos lo encontremos en eh, estalos eh, en los que en la cercanía, en el estalo de al lado o, o cerca, tenemos también otros temas religiosos y otros temas religiosos que aluden también a esa idea de la victoria sobre el pecado que trae eh, la conversión del vino en la, en, en la sangre de Cristo, ¿no? que se propicia a través de la, del sacrificio de Cristo, como puede ser, como ven en estos dos casos, eh, la escena de Sansón abriendo las fauces del león o, de nuevo, Sansón eh, portando las puertas de Gaza como pueden ver en estos dos ejemplos, y creo que no es una localización o una cercanía casual, sino que realmente se está reforzando un contenido eh, eh, que nos recuerda esa victoria eh, sobre el pecado a través de la... Eh, a través de la sangre de Cristo, que en este caso en, en la Catedral de Toledo, que es un, una sillería donde es especialmente abundante este tema, aparece hasta en cinco ocasiones diferentes y de diferentes maneras, eh, eh, podemos ver en este caso eh, no es ya el racimo, sino un arca que podemos pensar que contiene. Eh, el vino, ¿no? porque eh, en, en Toledo, además, eh, como decía, son cinco las representaciones, todas ellas son diferentes, lo que nos indica también cómo a los artistas les interesó muchísimo este tema por el juego que les permitía eh, eh, el, la misma representación. Es una representación aparentemente sencilla, pero a la que se puede, que se puede matizar muy fácilmente cambiando muy pocos elementos. Y creo que eh, es también una parte del éxito del propio tema. Ahí lo vemos como estos dos lo que llevan ya directamente es un barril, eh, que evidentemente deja muy claro lo que, lo que tiene dentro. Pero en algunas ocasiones, pues también nos encontramos esta eh, representación, y bueno, pido perdón por algunas imágenes que no son muy buenas. Eh, en, en el caso de la Catedral de Oviedo sí creo que se puede ver, tampoco la talla es muy buena realmente, muy detallada, como eh, el segundo porteador es un bufón es decir estamos ya jugando no con este carácter profano del vino e introduciendo eh, temas que nos recuerdan que el vino no solamente es el referente de la sangre de cristo o y volviendo a esos mundos imaginarios y fantásticos que comentaba al principio, tampoco es infrecuente que nos encontremos esto, este tema, esta escena asociada a estos personajes, a estos habitantes eh, eh, fantásticos, eh, como los que veíamos antes, como el gastrocefalo o como el salvaje que vemos aquí eh, de nuevo en, en Toledo y de nuevo en estalos eh, adyacentes o, eh, como pueden ver, también en Toledo y en la cercanía de estas representaciones que ponía antes, de nuevo el estiápodo, el gastrocéfalo, el panonio, eh, el eh, de grandes orejas. Eh, es decir, estamos mezclando todos estos elementos, eh, eh, la eh, evocación de la tierra prometida. Eh, que eh, significa eh, la propia, eh, el, el propio racimo, eh, una tierra prometida real a través de eh, la recuperación de ese, de ese paraíso físico, pero también eh, evidentemente eh, espiritual a través de la redención eh, que produce la conversión del vino en la sangre de Cristo, eh, quedan aquí completamente mezcladas recreando eh, y utilizando también en esa recreación pues algunos de los tópicos de cucaña que comentaba eh, anteriormente y ya termino con eh, estas últimas referencias más, más actuales o más cercanas eh, en el tiempo porque el tema va a tener una resignificación más allá de eh, todo esto que hemos comentado en época medieval va a tener una larga fortuna eh, durante la edad moderna e incluso durante eh, la primera edad contemporánea pero eh, con un nuevo significado porque lo vamos a encontrar sobre todo en el ámbito doméstico y en el ámbito civil, en eh, edificaciones mucho más sencillas. Eh, lo que ven arriba es eh, el, el dintel, bueno, el dintel, no realmente el dintel, sino sobre el dintel de la puerta de una casa en la ciudad holandesa de Leiden. Está este relieve de época del siglo XVII, XVIII, eh, donde el, la escena conocida aparece matizada por el, eh, la inscripción que aparece abajo en la tierra prometida, en la nueva ciudad. Es, de, es decir, la ciudad es la nueva tierra prometida porque es una ciudad próspera, es una ciudad en la que eh, 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 se progresa eh, y es una ciudad de, de abundancia, o por lo menos eso se espera ¿no? de, de, eh, esta, de esta imagen, o tienen debajo también del ámbito holandés un azulejo. Eh, de los que se colocan para poner el número de la calle, que reproduce también este tema eh, en un contexto absolutamente popular. Y eh, bueno, acabo con estas dos imágenes muy sencillas que, eh, más actualmente, eh, indican todavía cómo el tema está vivo y se usa. Eh, con cierta frecuencia. Eh, el, el Ministerio de Turismo de Israel lo ha utilizado como logo, es el logo del Ministerio, y eh, de alguna manera recoge eh, así ¿no? como eh, el Estado de Israel eh, muestra una imagen de, de abundancia, de prosperidad pero también de fomento a través del turismo, de una actividad viajera, recoge la actividad de estos, de estos exploradores, eh, bueno, pues de alguna manera el turismo como factor de desarrollo. ¿eh? Es decir, es una eh, reinterpretación en clave completamente actual eh, del, del logo. Incluso en algunos casos sustituyen a los dos personajes o sustituyen al propio racimo por otras cosas en función del mensaje que eh, se quiere transmitir o, eh, y esto ya es un poco para consumo más local, en la, esto es de la procesión del Corpus de Valencia de hace unos pocos años, la referencia al mundo judío era a través de estos dos personajes que llevan este racimo gigante y que a mí me recordaba mucho a estas descripciones de las, de las procesiones del Corpus de época medieval donde se decía que salían unos judíos y salían también unos musulmanes bailando y es decir, había también una representación de, de este mundo. Es decir, se ha convertido de alguna manera en un icono de, de, de lo judío eh, en, en el mundo contemporáneo tanto para consumo interno eh, de, de los propios judíos que viven en el estado de, de Israel como también para eh, bueno, pues, eh, la, con una proyección eh, digamos, más amplia en, en la cultura cristiana. Y nada más, muchas gracias.